Mauricio Mejía tiene la información más oportuna para la sobremesa. Cultura, espectáculos y deportes. Expreso Doble, lunes a viernes. Primera emisión, 3:45 de la tarde. Segunda emisión, 6:45 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Regresamos, estamos al cierre. Cerramos brevemente con el tema de la nueva refinería. Suponiendo que sí es correcta una decisión de hacer una refinería nueva, hay que conceder una cosa positiva y una negativa. La positiva es que, en efecto, si México hace una nueva refinería de sector privado o público, lo correcto es ponerla en un puerto, porque eso te permite diversificar de dónde traes el crudo, sea nacional o extranjero, y te da la facilidad logística de mezclas. Pero la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿a qué costo y para qué crudo deberíamos estar haciendo esa refinería de largo plazo? Y cuando ves que los números, todos, los privados, los públicos, los de filias, los que tienen filias y fobias con la idea, no tienen una sola proyección que permita anticipar crecimiento en la producción de petróleo, no necesariamente comparto que sea una buena idea estar pensando hacer una refinería hoy. Quizás sería interesante establecer un grupo de trabajo, así como se va a hacer el del aeropuerto con los ingenieros petroleros, las empresas, para llegar a alguna conclusión. Sí, nada más quiero rematar con el hecho de que, por seguridad nacional, con ese pretexto, se piensa invertir en estas refinerías. Pues me parece que es mucho más estratégico y más una cuestión de seguridad nacional cómo estamos hoy en día y cómo va a estar en el futuro dependiendo del gas natural, que si no invertimos en exploración otra vez, pues vamos a seguir dependiendo de Estados Unidos para que nos surta de gas natural. Y eso me parece, hoy en día, mayor riesgo de seguridad nacional, siendo muy nacionalista, que la propia gasolina. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Para qué las refinerías?